Ya han visto publicidad pagada que está fundamentada en el odio a las mujeres por parte del Partido Nacional. Hemos levantado una alerta internacional contra esta campaña de odio contra las mujeres que ya lleva semanas estando al aire en la televisión nacional y que fundamenta y quiere ocultar bajo otros temas ese odio y ese desprecio y que podría resultar lastimosamente en actos de agresión. Actos de violencia y de agresión no solamente contra candidatas a estos cargos de elección popular de estas elecciones que ocurren en menos de 3 semanas, sino también contra organizaciones de mujeres, contra activistas, y que en un país así de violento como Honduras, un país en donde desde el 2009 fueron 5.000 mujeres las asesinadas, en un país donde desde el 2009 más de 250.000 niñas se convirtieron en madres, hacer llamados a la agresión, a la violencia, en un momento altamente conflictivo en la sociedad, es reprochable desde cualquier punto de vista, y por eso estamos levantando la alerta internacional. Hay derechos básicos, además enraizados en la democracia, que no se están respetando y que más bien han sido cada vez replegados por parte de estos últimos gobiernos. Uno de ellos ha sido el grave problema de los embarazos adolescentes, por ejemplo, de la educación sexual integral, los problemas de las violaciones sexuales en este país que se denuncian cada 3 horas, pero el 95% quedan en la impunidad. Y todos estos aspectos de los que el gobierno ha debido de ser responsable, ha debido de tomar cartas en el asunto, y en este momento la campaña lo que quiere hacer es desviar la atención de la responsabilidad del partido que ha estado en el poder y solamente enfocarse en las mujeres que tienen una situación sumamente difícil y tienen un embarazo no deseado. No es utilizando el dolor de las mujeres en esa situación como se hace campaña, así no se construye democracia. Hacemos un llamado para que pare inmediatamente la campaña, para que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie inmediatamente para ejercer las sanciones administrativas que requiere el caso. Si hay también que avanzar con alguna diligencia por parte del Ministerio Público, también hacemos el llamado. Lo que no podemos hacer es quedarnos calladas. No hay ningún aporte a la sociedad, ni a la empatía, ni a la discusión de políticas públicas inclusivas que puedan salir de una imagen atroz y violenta como la que vimos este pasado domingo en la movilización del Partido Nacional. No existe justificación alguna a hacer llamados al odio y a la violencia y a exponer incluso agresiones entre mujeres. Como es un enfoque utilitarista el que se está haciendo, no solo de las otras candidatas de los partidos políticos, pero también de quienes apoyan a este partido político y quieren ponerles en una situación, yo creo que también peligrosa, al poner en conflicto o que estén de cara a momentos de álgida violencia y que aumenta también la agresión por lo cercano a las elecciones. No es correcto utilizar la violencia para intentar distraer la atención de las responsabilidades fallidas que ha tenido el partido actual en el gobierno.